Acción. ¿Pero qué clase de irresponsabilidad es esa? Otra vez tú. Pero responde rápido. No te escucho. Un cuento. Papá, un cuento. Pero responde. Papá, un cuento. Dale ella. Ahora no es el momento. Ve a tu cuarto. Ahora sí dime. Hola, señor Coco. ¿Por qué la vida de los adultos es tan triste? Mi pequeña, la mayoría de las personas cuando crecen dejan de soñar y al no tener sueños comienzan a morir. Sin esas fantasías mágicas, todo es triste y gris. Yo siempre tendré sueños, señor Coco. Eso no lo dudo. Recuerden que este partido es muy importante. Tranquilo. Mamá, ¿qué hay de comer? Yo compré una pizza y es precisamente la que te gusta. Pero mamá, si pizza comimos ayer en la noche. Ah, pues, ¿y entonces qué quieres comer? ¿Pollo? Pero... si pollo comemos hoy en la mañana. Hijo, pero entonces, ¿qué será lo que te provoca? Esto es lo que quiero comer. Vamos a hacer helados hoy. Vale, pues. Dime, ¿quedan ricos? Déjame probar. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Me gusta más este de mantecado. Pero este de cereza está guau. Mariela, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Entonces, si no estás haciendo nada y lo que estás jugando, hay que trabajar. Esto es lo que hay que conseguir, esto es lo que importa ahorita. Vamos, a trabajar. Ya la jugadera ya. Muévete. El maratón está mundial. ¡Muévela! ¡Ya voy! Acción. cuando te conviertes en una bomba biológica, ya no debes temer a la muerte. Ella debe temer por ti. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Disculpa, ¿dónde está la salida? No lo sé, yo tampoco la he encontrado. Pero, por lo menos puedes decirme cómo llegué aquí. Tienes muy mala memoria. ¿De verdad no te acuerdas de mí? ¡Lucía! No, no puede ser. Tú estás muerta. Sí, Alfred. Tengo demasiado tiempo esperando por ti. Teníamos un trato. Yo cumplí mi parte, pero tú no lo hiciste. Lo siento, Lucía, pero no pude hacerlo. De verdad, no entiendo nada. ¿Qué debo esperar yo? No lo sé. Yo ya cumplí mi condena. Ahora te toca a ti. El maratón está mundial, Mac F92. ¡Acción! Epa, espérate ahí, chamo. No voy a apurar. Mira, ya va, vamos a hablar, vale, vamos a conversar. Voy para clase. Vamos a conversar. ¿Qué tienes tú ahí en ese bolso? Los cuadernos. Ah, ¿y en la cartera qué tienes? Como 20 bolos. Vamos a decir verdad, pues. Me mentiste, loco. Yo pensé que tú eras serio. Aquí hay más de 20 bolos. ¿Pero me vas a dejar algo, qué? Bueno, agarra ahí 20 bolos, pues. Y eso te pasa por mentiroso, porque yo solo quería hablar contigo. El maratón está mundial, MACF96, la acústica de la arepa, acción. Muchos han tenido que ir de casa, de lo que consideran propio, suyo. Han dejado atrás las calles que contienen sus historias. Han tenido que dejar de utilizar sus palabras favoritas, que aunque tengan sustitutos, no suenan igual. Los dulces favoritos tendrán que ser nuevos favoritos. Las calles habrá que hacerlas conocidas y plagarles de historias. Hasta acostumbrarse a que la voz de Bart Simpson suena diferente y pensar, joder, ni es el mismo Bart. Pero hay ciertas cosas que nos mantienen cerca, que nos recuerdan de dónde venimos. Cosas que retumban en la cabeza como un eco infinito y nos hacen extrañar, anhelar y sobre todo sonreír. Hay sonidos que viajan a través del tiempo, que unen continentes, que vibran dentro como un orgasmo. Sonidos que nos llaman a casa, que huelen a propio. Todos tenemos un sonido que nos huele y nos mira. Para volver a casa un venezolano, solo necesita la acústica de una arepa.